Vamos llegando. Son las 10:51. Yo medio me ando enfermando. No dormí nada en el vuelo. Y se supone que vamos a salir hoy. Veremos si se hace o no. Venimos con toda... Vamos a tener toda la pila más adelante. Sí, con toda la actitud. Yo digo que va a ser una noche tranqui. Lo dice con la intención de que sea una noche sí, crazy. Sí, que ándale. Justo. ¿Cuántos arquitectos, veterinarios, doctores se necesitan para abrir una cajuela? Girl dinner. Día 1 en Miami. Esto será. Noche 1. Oye, sí, girl dinner. Un poquito de fibra y unos deditos de queso. No salimos, oigan. No salimos. Fuimos a ver el skyline. Ajá, está. Largest third largest skyline in the United States of America. Vamos a ir a la Biscayne, a la Vizcaya, a la Breaker Street, Brickell Wall, a Coral Gables, a South Beach. Tenemos el mejor anfitrión del mundo. Al sushi, no, al ceviche 105. El host está calando cada cama. Está bien, ¿no? Pero no me pinté el pelo, ese era el trapo. No me pinté el pelo, pero compré los tenis. Se ahorró el pelo para poder comprarse los tenis. Exacto. Ok. Están cute. Y si empujamos a negras, se verán los papos papeles nuevos. Este es, oficialmente es el día 1. Nos despertamos, nos alistamos, nos cambiamos los outfits varias veces. Todo tranquilo, ¿verdad? ¿Sí se ve bien? Empezando el día. Oh, wow, ya se va por estacionar. ¡Yay! Lo logró. Creo. Ay, no sé si se me olvidó de ti, es igual. ¿Who is she? Que te hiciéramos sensor, que te pusiéramos un... sensor, de que borrosito. Vamos a ir a bronchear para ir a conocer la ciudad. And, yeah. All right. ¿Andas el mismo día? Justo, andamos en Miami Beach, which apparently is different from Miami. Sí, se ve diferente a donde estamos. Sí. Sientes que estás en otro lugar. Ahorita sí se siente como que estamos en una playa mexicana o así. Playa mexicana. Tenemos un itinerario muy lleno. O sea, hay muchos lugares que calar, intentar, probar, visitar. Pero también teníamos que venir a que recogieran ellos sus números, porque el maratón es el domingo. Entonces hoy todavía vamos a ir a cenar a un lugar que se llama Ceviche 105. We're gonna go back to the apartment y vamos a precopiar and then get ready to go out. Tomorrow vamos a ir a Vizcaya o Vizcaya. A Vizcaya, que es un museo súper bonito. Ajá. And what else tomorrow? Ah, vamos a ir a Little Havana. That sounds exciting. No más para ver qué onda. No one else can speak the words on your lips. His words must open when your eyes will light open. Today is when your book begins. The rest.
When your boob begins. ¿Were you qué? Your life. ¿Qué sabe qué dijo? Dijo when your boobs begins. Dije books. Book begins. The rest is still unwritten. Oh yeah. Bienvenidos a este vlog donde ese perro nos está juzgando. Vamos a sentarnos para ver nuestro juicio. Es que oigan, hicimos pre-game y ya ven que íbamos a comprar el tequila de Akena. Pues we didn't. No. Because we don't support it. Right. And honestly, I was like, que si nos da cruda bien fea. Justo. Y mañana tenemos que hacer muchas cosas. Sí, tenemos una visita, hay cosas así de que es súper artísticas. Yeah, like, I mean, this host is the most. Pero ya entendimos que su ascendente es Leo, su luna es Leo, and that makes a lot of sense. Pero, I was like, I have to get drunk because sure. My heels duelen mucho. Sí. Y una tiene que engañar a la mente, ¿verdad? Es por eso que nos pusimos drunk, la verdad, para otra cosa. Honestamente, 100%. Honestamente. Y me sorprendí. Me sorprendí. Qué bueno, me da mucho gusto que estés así. Estoy muy feliz. Espero porque no se les olvide. Que ella es la del desastre. Sí, pero... We have to celebrate my birthday. Life, love, everything. Ins and outs. ¿Sí estoy grabando? Sí. Ok. Ahorita grabamos medio video y no estaba grabando. Y no grabando. Estaba grabando. Qué vergüenza. Espera, ¿está grabando para qué lado? No, esta. Ah, ok, yo. Esta graba. Sí, oh my God. Nalguetetita. Ay, why not? Why not? Are you here in Miami? Why not? If you're here in Miami, hit me up. Perrito que la debilita. Ella quiere nalguetetita. Nalguetetita. Este muchachito tiene que correr un maratón mañana. Este muchachito medio maratón. Qué triste. Esta muchachita no besó a nadie. Ay, güey, serán yo que siempre tengo que checar como si tres veces grabando. Si estoy grabando. El día de hoy, it was a slow morning. Las cosas se salieron de control ayer un poco. Sí, me caí bien feo, ando toda moreteada, andamos cruditos. Fuimos a desayunar. Siento que ya me aliviané con el desayuno. Sí, yo siento que necesito un ice latte o algo así. Ajá. Y ahorita estamos en un museo que es Vizcaya. Uh-huh. Pero es como una jungla. O sea, es una casa, es una mansión, creo. ¿Te gustaba? Sí, solo que no hemos llegado a la altura que te exacto. Welcome to Vizcaya. Estamos en Tratar de ser vloggers es muy difícil, pero más hoy cuando andamos crudas. Definitivamente. Y el día de ayer todo bien, o sea, no hubo tanta humedad, no nos rozamos, pero hoy con la humedad y la caminada. Also closer to the beach, por eso está más sofocado. O sea, siento que mi piel va a regresar de que es super like glowy. Solo puedo, I can only take cierto porcentaje de humedad. Like, it's enough. Y no sé si es la combinación de like, humedad con como que está sudando el alcohol. Sí. Y luego como que hay muchas bodas ahorita y todos se ven súper bien.
Y yo me siento así como que I'm melting. Sí. De que me siento underdressed. Yeah. Carla, ¿vamos a salir hoy en la noche o qué pedo? Al patio de la casa, digo. Vamos a salir. Pero al patio social. De la casa, pues es con Alberto y Jacuzzi. Ándale. Oigan, estamos aquí en Little Havana y vinimos por un café cubano. Apparently, this bakery is like really famous. Y agarramos, yo agarré un cortadito con evaporada. Ajá. La Carla también. Sí, está muy bueno, ya lo probaste. Está súper rico. Taste test. Listo para salir en la noche. Este diseño son los styles del piso, o sea, la atención al detalle es impresionante. What's going on, you guys? Hay un ladrón suelto. Ya lo puse, amigo. Estábamos tratando de llegar al depa porque estábamos cansaditos. Y dijimos alberca, chill, deli. Y ahí no podemos pasar por ningún lado del edificio de este vato porque hay un ladrón suelto y lo estamos buscando. Hay un criminal. Güey, ¿querías que de repente alguien me ahorcara así? Ah. Que la saquen de la vidra y ya sí. Está en la ventana del carro. Sí. Por ejemplo. Bueno, ya que no podemos llegar al depa a comer. Tengo una urgencia para el Riopan. Y no puedo ir a... Necesito mis Tums. Se están privando de mi... De mi... Libertad. Hoy es el domingo y es el día del maratón. Ellos se fueron desde las 5 de la mañana y nos despertaron. Y yo ya no me puedo dormir. Y I look like this. Me estoy desayunando mi protein. Oh, la cara ya se cambió. Güey, no puedo creer que hay gente ahorita corriendo. Corriendo un maratón, güey. Un maratón. Nosotros fuimos al Girls Bootcamp ese. Una vez. Ay, güey, fatal. Fue una experiencia de mi vida. But this is the view. Ojalá pudiera grabar podcast el día de hoy because my voice sounds very sexy like this. Ay, wait, no quieres Starbies. Yay! It's the morning of the marathon. I'm still drinking my protein shake. Y tenemos que ir por el Uber. Ya sabemos qué pasó el día de ayer, ¿no? Ah, sí, lo del helicóptero. Un sujeto armado. Creo que secuestró una morra y sus hijos o algo así. Entró a robar. Pero no lo secuestró, ¿que no? No, y nunca lo encontraron. I'm wearing biker shorts. Estos son de H&M. Estoy varios top normal. Mis tenis nuevos. Nike. And that's it. Athlete shirt. Yo traigo unos biker shorts que me regaló mi tía. Camisetita Adidas. El suelo de 10 días manifiesto y mi abuelito ¿Cuánto correríamos? Un kilómetro y medio y ya no aguanto las piernas. Actually, this is from falling in the nightclub. And this. Ahorita estamos buscando a Jesús. A Lerga le falta una hora. Hubo un momento donde estábamos corriendo junto con el Jesús y se sintió como que nosotros corrimos half a marathon, you know what I mean? And the people were cheering us on. Ah, fueron 19 minutos de exercise. Manches, no puedo creer que acabas de correr un maratón. ¡Ah! Dime que corriste el maratón, sí, decime que corriste el maratón.
¿Ya sabes qué es agarrar? No, hay demasiadas cosas. Avena. Quiero maicena, güey, pero no, no que hay aquí. Tania, ¿qué vas a comer? ¿Entre el ramen o el bowl? O si la quiere compartir el ramen y el bowl. Lo que diga mi señora. No es como que tú corriste 40 y no sé. ¿Cuánto corriste? 42.1. Qué asco. 21 iba a ¿cómo en deudas? Pero yo y la Tania acabamos de hacer un trato de que vamos a correr 21 kilómetros en San Diego. No quiero hacer el trato porque... ¡Haz el trato! Porque luego si no puedo. Sí podemos. Claro, sí. Trato. Half a Marathon San Diego 2024. Ya. Mira, aquí el Edgar nos está aconsejando que correr mitad del maratón en junio no es posible. O sea, sí es posible, pero lo vamos a odiar. Entonces nos aconseja que hagamos un 10K. Un 10K es más viable. Un 10K en San Diego. Ajá. Ok. ¿Y tú ahí qué vas a correr? Facilito, facilito. Si no queremos que nos baneen de YouTube. Rated R. Ahorita andamos en Coconut Grove. Está bien padre esta área. Y venimos a unas pizzas muy famosas. Están muy buenas. Yeah. Súper en Miami, que cada neighborhood se siente súper diferente. Súper diferente, pero me gustó mucho esta. Se siente como... Nunca iba a decir, pero... Yo voy a decir algo como en Europa, pero bueno. Ay, perdón, es que yo nunca en Europa. El Jesús se tuvo que dormir. ¿Y saben qué fue lo primero que hicimos como buenas girlies? Esto es lo mejor que hemos hecho en Miami, la verdad. Forget about it. Target. Más pronto, ¿y qué quieren ir a ver o qué quieren comprar? Y yo, how do I explain it? Es un estilo de vida, es una necesidad, es un... It's just a way of life. Sí, necesidad. Y luego ahora los Target, ¿sabías que tienen multas? Es cierto, no me acordaba. Oh my God, no, olvídate, aquí ya. Bye. No traemos mucho espacio en la maleta, pero... Pero maquillaje siempre cabe. Exactly. Ay, no. Hoy... En Miami, vamos a ir a Cinépolis. Pero Miami. Es Cinépolis luxury. Ajá. Cinépolis. This is not it. Maybe este. Ah, sí, este. Es que era, picaste este primero. Estamos experimentando el cine en Miami. Ok, ya. Yeah. De que todas confundidas. La única parte que me mortifica es la parte que dice luxury. Oh, mira, tiene el vaso de Mean Girls. Que comprarán otro asiento súper lejos. Siento que lo único que hemos hecho en Miami es comer. Last day in Miami. Nos vamos a ir a las 9. Entonces tenemos que aprovechar el día y ahorita estamos en un restaurante súper recomendado por nuestro amigo Jesús. Estamos en Montel. Hasta ahorita en todo lo que hemos comido latinado, o sea, todo sí. Ha estado muy, muy bueno. O sea, mucha comida diferente. Comimos peruana, comimos... Pues ahora estamos comiendo de que Mediterranean. Tenemos unas pizzas también que son como que típicas de aquí, muy buenas. Ajá. Cerrando con broche de oro. La verdad estaba muy bueno. Ajá, por experiencia y aesthetic 10. Uh-huh. Estaba muy rico. Muy buen servicio. Muy buen servicio. Y me gustó mucho el lugar. Y el baño. Y las fotos. Gorgeous. De hecho, tomé video. Pero te da vergüenza tomar video de cosas. Pues, o sea, siento que si fuéramos más famosas, me valiera. Sí, sí, sí. Pero digo... Are you... Ajá. No one knows us here No one yet. Knows us here yet, exactly.
pero muy padre Miami, no me quiero ir, la verdad me gustó mucho la ciudad. Me encantó, o sea, de verdad de esas veces que sí piensas, sí podría vivir aquí. Sí pudiera vivir aquí, 100%. ¿Qué? Ahora sí. Last Miami stop. Carla, di que ya te quieres ir a Hermosillo. Ya me quiero volver a Hermosillo. No me quiero volver a Hermosillo, la verdad. Goodbye. Hoy nos despedimos de Miami. A little bit sad. It was super nice. Really like the city. Tendremos que volver. No me quiero ir. Estoy muy triste. Goodbye. You were bigger than the whole sky. You were more than just a short time.